Historically, trans men have been excluded from the HIV response. Nosotros los hombres trans somos diversos y por la falta de programas dirigidos a nuestra comunidad, somos totalmente invisibles. Yo creo que sí es importante el trabajo con hombres trans y el VIH. Hombres trans también podemos tener SIDA, VIH, y no se enfocan en ese tema. As a trans masculine, I know that me and my friend can have a relationship with a cis man or gay man, so we also can be considered ourselves as a key affected population, so we should be included. Hay mucha falta de información sobre VIH y hombres trans. Es momento de tomar este tema para prevenir que esto se pueda convertir en un problema grave, ¿no?, en nuestra población.